chicos, vamos a una nueva aventura. Hace tiempo que no vamos de espera porque los jabalíes han estado muy, muy erráticos. No sé muy bien a qué se debe. Queremos pensar que como la bellota este año ha sido bastante pobre, están recorriendo las fincas colindantes buscando todo lo que pueden de bellota y eso le hace estar lejos de los cebaderos y por eso están siendo menos asiduos a los cebaderos de lo que han sido estos años atrás, que ha habido muy buena cosecha de bellota. Y bueno, están entrando últimamente algo, así que también pues vamos por, un poco por refrescar los puestos y a ver si tenemos suerte. Vamos también a ver si probamos unos nuevos trajes que no hemos comprado de la marca Cerlo para la espera, silenciosos y para el frío extremo. Ya sabéis que mi objetivo siempre es no tener que usar el mono de espera, que ya os dije que para mí es la prenda ideal en cuanto a temperatura, confort térmico y todo, pero que tiene el inconveniente de que la membrana impermeable pues hace ruido y a mí me genera disconfort en el puesto, contracturas por estar muy rígido por no hacer ruido y psicológicamente lo paso peor en el puesto. Esta ropa que vamos a estrenar hoy es silenciosa 100%, abriga bastante, corta viento, es decir, creo que podemos haber dado con la tecla del equipo que necesitamos para las esperas. Lógicamente no es impermeable, no tiene la membrana impermeable, que es lo que a mí tanto me chirría en cuanto a ruido y la sigilosidad que necesita un arquero para las esperas. Pero bueno, que yo tampoco, contando echando la vista atrás, cuántas esperas he hecho con lluvia y tal, se pueden contar con la mitad de los dedos de una mano, porque generalmente no me hace gracia ni que se moje el arco ni nada. No vivimos en una zona como pueda ser el norte de España, donde la mayoría de los días llueve y tienes que adaptarte un poco a las condiciones climáticas si quieres cazar. Nosotros aquí afortunadamente llueve mucho menos y podemos elegir los días que el tiempo pues nos es un poco más favorable en ese aspecto. Así que nada, voy a ver si recojo a Paulino, que también estrena equipo, y nos ponemos en marcha a ver qué tal depara la noche. No tenemos muchas esperanzas, pero por lo menos probar los trajes, ver qué tal nos resultan, la comodidad y el confort térmico. Ya os contaremos. Vamos ahí. Bueno, Paulino, ¿qué tal el traje? Esto es un lujo, tío. Esto es cojonudo, ¿eh? Esto es oveja, trajecito ahí. Oveja de los Andes. Está ahí con los tirantes, ¿eh? Y todo, el tío. Los tiranticos ahí. Tirantico, el chaleco. Ahí los tirantes, a tope. Todo equipado. Va equipado a tope, ¿eh? Todo es un Madre mía. Esto es una maravilla, esto ya es... Esto no hace ruido ninguno, macho. Otro esto es la hostia, ¿eh? Nosotros ya lo probamos y esto es la hostia. Otro nivel, totalmente ya. Esto ya es... Esto es cojonudo. Tienes que ir casi con la camiseta abierta, ahora tienes que ir así, al puesto abierto para no pasar calor, ¿sabes? Si no, de aquí al puesto te mueres de calor, pero luego esta noche... Oye, ahora, oye, esta noche... Nada, cero. Nada, todo cero, nada. Cero. Esto no, ni se oye. Por lo menos contractura en la espalda, estar ahí para no moverte que los jabalíes no te oigan, no vamos a pasar. Esto es cojonudo. Cojonudo. Está cojonudo el trajecito. Aquí nuestro calentamano con nuestro calentamano eléctrico. Esto es la hostia también. A tope. Bueno, pues. Sí, correte. Está equipado a tope. Para las orejitas. A tope. Está el tío preparado ya para la guerra. Otro gorrito aquí abajo antes, este. Mira, y este aquí. Está el tío preparado para la guerra, A mi marranete. A mí. Bueno, vamos a ver si le damos susto a alguno. Vamos ahí. A ver si hay suerte. Bien. Hoy está la Berta preparada ya con su traje y todo preparada para salir a. Traje nuestro. ¿Eh? Mira cómo vamos. Ahí. Traje total. Nuevo traje de. Nuevo traje de espera. Antonio, ¿hoy qué pasa? ¿Cómo lo ves? Hoy, si no, hemos tenido que ir a cebar porque se habían comido unas cabras el maíz. Hemos tenido que entrar, echar un saco de rápido y salir corriendo. Si tenemos suerte y no lo cela mucho, triunfaremos. No te puedes imaginar ahora que se está dando el sol con el árbol y con la casa y tal, el camu que tienes, macho. Es que parece que está disimulado con el fondo de la casa y todo. A ver, ¿eh? Silencioso, tío,
meto ahí con la luz en mitad del campo y es que... Es silencioso, tío. Totalmente silencioso con el traje, tío. Venga, vamos por todas. Bueno, Paulino. Que tenga mucha suerte. No te digo nada y te lo digo todo. Venga, a ver si hay suerte. Hoy no podemos fallar, ¿eh? Hoy no podemos fallar. Es que tío, lleva, tío, mucha gente lo lleva así. Claro, tío. Pero a mí no me gusta. Porque si piensa... Bueno, suerte y al lío, ¿eh? Sí, coño. Suerte. Inmunes. Inmunes al desánimo. A esperarlo. Vamos por ello. ¡Hala! Si tenemos suerte hoy. A ver, ¿qué tal está la cosa?
veía nada. Nada de nada, me ha costado mucho divisar el animal dentro de la manada esa. Luego veremos el vídeo. No se veía nada. Sabía que estaba entrando un macho con una piara. Y no sé, he tirado al más grande, porque el macho en la foto que he visto de las cámaras era el más grande que entraba con las piaras. Así que no sé. El tiro parece bueno por el ruido que ha hecho al impactar la flecha en el cuerpo. Ha sido muy rápido, porque otras veces las piaras no me han dejado nada de tiempo desde que le he encendido. Y cuando le he encendido la luz, he visto la pata del soporte del bidón, y la flecha ha ido justo casi impactada en el hierro, pero creo que ha pasado y le ha pegado. Así que nada, la cosa ha ido bastante bien. Estoy esperando a Paulino que venga para acá y nos ponemos a pistear el animal. Vamos ahí. Vamos a asomarnos a ver. Aquí ha sido el impacto, la flecha no está. Así que ahora miraremos más despacio a ver por dónde he cruzado. Voy a por las cosas y ahora emprendemos la búsqueda. Chiqui, que hoy tenemos trabajo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver si queremos dar un marrano. A ver si tenemos suerte. Venga, prepárate que nos vamos. Vamos al lío. Venga, chiqui, vamos al lío. ¿Qué? Ahí estamos. Madre mía. Mira, esto hice así el otro día. Madre mía. Madre mía. Chiqui, que te va a dar algo. Madre mía. Ya sabes que vas a... Que va. Vamos al lío, a ver. Está aquí ya el utensilio preparado. Vamos a ver. Ya el tío, ¿qué traje más chulo lleva? Yo creo que vas a pistear. Ya, ¿qué traje más chulo lleva el tío? Creo que vas a pistear poco, ¿no? No lo sé, ya veremos. Sangre no hay, ya veremos. ¿Sangre no hay? Aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí. Berta. Rastro. Rastro. Mira si ves sangre, Paulino. Ya. Deja la perrita, a ver. Madre mía, deja de... Rastro. Rastro. Deja al animal que busque, por aquí. Berta, rastro. Así, aguanta las cosas. Venga.
Muy bien, muy bien. Rastro. Tío, el perro quiere ir para allá a tope, pero yo no sé. También como el viento viene de ahí. Tío, es que se mete, pero yo no la puedo seguir, ¿eh? Eso es. Rastro. Berta, rastro. Volumen, Paulino. Berta. Berta, rastro. Muy bien, la perrita. Voy para allá. Se ha salido otra vez por ahí. Ah, qué madre mía, es que sangre. Venga. Rastro. Sí, sí. Berta. Mucho han dado esto ya, ¿eh? Este ha acabado en la... Y a ver, ¿de dónde la traemos? Sí, el mismo camino que el que se nos perdió en el agua, tío. Sí, sí, sí. Está muy fresca, ¿eh? Va por ahí. ¿Eh? Sí.
Eso es. Mira si ve sangre, ¿la has oído? ¿Y dónde más? Por aquí. Rumbra ahí a lo largo, así sabemos. Así se ha metido la charca ya. Tu agua, tío. Bueno, tampoco queda mucha agua ahí. Mira, mira la sangre, mira la sangre. Qué macho, tanto. Sí, sí, sí. Sangre a tope ahí. Aquí hay sangre también. Sí. Mira, mira. Sí hay sangre. Sí, sí que pierde. Normalmente aquí llegan ya sin sangre, sin dar sangre. ¿Estará ahí? Se ha metido al agua, al barro. Donde haya barro, ahí, donde quede un poco de barro, mira si sangre ahí. Está todo lleno de sangre, tío. Te han dado muchísimo, ¿eh? Te he dicho está entero, tío. Buah, ahí. Sangre también ahí, que habéis tumbado. Tío. Y me gustaría en esa vez. Tío, el perro se mete mucho ahí, ¿eh? ¿Estará ahí? ¿Está risqueando ahí? Ahí hay sangre por un tubo, ¿eh? Ven aquí, ven. Alumbra ahí encima, a ver, ¿qué hay ahí? Que parece que se ha metido ahí, ¿eh? Tío, hay sangre ahí por un tubo, tío. A ver. Joder. Ahí está, ahí está. Sí, sí, está ahí. Muy bien, mi perrita. Muy bien, la perra. Ahí está. La perrita. Muy bien, mi chica. Venga, vamos con él ahí. Ven aquí. Dale con él ahí. ¡Jale con él! ¡Jale con él! Mira cómo se han rocado, tío. Mira cómo se han rocado. Pues menos mal que la perra se ha parado ahí, ¿eh? Si no, lo saltamos, ¿eh? Cris, ven aquí. ¡Berta! ¡Míralo! El bicho. Ahí está. ¡Dios! ¡Qué bicho más fuerte, tío! ¡Wow! ¡Qué oso! ¡Ya qué tanque! ¡Oh! ¡Mira qué tanque, tío! ¡Muy bien! ¡Qué tanque, tío! ¡Qué sitio, eh! ¡Dios! ¡Andaba como... ¡Qué peonza, tío! ¡Qué oso, tío! ¡Te ha hecho un zampete, míralo! ¡Qué bicharraco! ¡Oh! ¡Qué oso, eh! Macho, ¿qué he dicho?